esclavo. Detente, ¿no me oyes? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa, soldado? ¿Por qué te veas así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres quien es mierda? ¿Eres tú? Este hombre tiene la mirada muy penetrante. O a negarles agua, serás castigado junto con tus soldados y arrojados a los leones para que les sirva de escarmiento a ti y a los demás que son como tú, de abusivos. ¡Vamos, soldados! ¡Retiren esos cuerpos! Corramos, hermanos. Mi hijo se halla en Galilea. Corramos a ir confundidas entre la absorta muchedumbre de sus divinas palabras. Salud y paz, madre mía. Me han dicho, hijo señor, que te diriges a la ciudad que mata a los profetas, a la limpia Jerusalén. Dios, mi padre, lo ordena. Mi hora se aproxima. Debo pues cumplir su orden. Mi muerte decretaste en el cielo, de donde descendí, justoso a morir por el hombre. Mi sangre lavará en breve la culpa cometida en el paraíso. Mi sangre será la semilla que de dar mañana el fruto a la humanidad. Llévame contigo, haz que mi pecho lance el último suspiro con el tuyo. Tú, madre mía, has de sobrevivirme. Mas no temas, que será por cortos instantes en la cumbre del Gólgota. Paloma solitaria y adolorida, arrullarás con tus tristes gemidos la amargura de mi muerte. Todos me dejarán, tú sola, arrodillada al pie del leño, confundirás tus lágrimas con mi sangre. Ah, Señor, revoca mi sentencia, compadécete de mi dolor. No ruegues más, mi hora se aproxima. Adiós, la cruz me espera. Jerusalén, Jerusalén, el alma mía se estremece de dolor contemplando tus soberbios muros. Oh, ciudad ingrata, a quien tanto he distinguido, yo quiero recoger a tus hijos como la amante gallina sus polluelos, y tú en pago pretendes darme la muerte. ¿Dónde está mi hijo y señor? Aparte de Jerusalén, donde según será que llena su entrada. Yo también, sin que él me vea, quiero presenciar su triunfo. Desde este momento, madre y señora, nuestra misión es no abandonarte, porque los peligros se acercan por todas partes y los enemigos brotan por donde quiera. Para perderle, partiremos mañana. Sí, partiremos. Simón llamado Pedro, te entrego las llaves del paraíso eterno de mi padre. Tú serás la piedra angular de mi iglesia universal. Todo el que haga el bien en la tierra le abrirá las puertas del paraíso, y todo el que haga el mal en la tierra le cerrarás con doble llave las puertas del paraíso. Hasta aquí terminamos no solo una parte de presentar la vida del Salvador del mundo. De este momento en adelante vamos a entrar a la pasión. Padre, ha llegado mi hora. Glorifícame como me has glorificado antes de que este mundo existiera, y recíbeme una vez más a tu derecha. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy el camino a la verdad. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos.
Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Simón. Tadeo. Tomás. Santiago Mayor. Mateo. Bartolomé. Andrés. Felipe. Quedaos en este cercado. Yo voy a orar allí. Y vosotros, Pedro, Santiago Menor, Juan, seguidme. Permanecer aquí y velad conmigo. Vosotros que me habéis seguido por todas partes, vosotros solo podéis ver mi debilidad. Sin dudar, esperadme aquí. Estos olivos, los más viejos del monte, os servirán de tienda esta noche. Pues ¿qué nos deja, señor? Yo voy ahí. Abba, Padre, toda cosa te es posible. Si es posible que este cáliz no pase de mí. Hijos de los hombres, escuchad la voz de que tiene la llave de la eternidad. Oíd la palabra de aquel que enfrena la furia de los mares y torna el céfiro blando al devastador aliento del huracán. Escuchad el acento de que da luz al sol, fruto a los campos, aroma a las flores. Oíd la media palabra del ser infinito que presta llamas al infierno y poder a la muerte. Y si existe bajo la azul inmensidad criatura que quiera morir por el género humano, si hay un hombre que se atreva a soportar la muerte más dolorosa que sufrimos, desde el justo Abel hasta el presente, que responda, el eterno le espera. Señor, mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio, perezca yo. Rasguen los hombres mi cuerpo en pedazos, si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano. No habéis sido capaces de velar ni una hora siquiera conmigo. Velad y orad, a fin de no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cúmplase lo que de arriba emane. Estoy dispuesto. Heme aquí. Por segunda vez vengo a ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima. ¿Estás resuelto a morir por salvar las inquietudes del género humano? Sí. Mi sangre lavará el pecado nefando de la humanidad. Mi cruz será la llave de la redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros el crimen nefando de Caín? Sí. Escucha la sangrienta historia de esa raza que quiere salvar con tu sangre. Elí pierde a Israel por su torpeza. Saúl es devorado por la envidia. Atalia degolla a los primogénitos de Judá. Anasis incestuoso, Absalón traidor, Adonai es practicida, Salomón su padre, llora amargamente los últimos días de su vida, la perfidia de sus hijos, detrás del rey poeta siguen al Israel, 19 tigres con la frente coronada, el pueblo se enrojece, con la sangre de la mirada hacia la moderna República de Roma, que hallarás sangre como en todas partes. ¿Me van a prenderte? Eso no será. Llevo la espada pendiente en mi cinto. Y en la granja de Gexamarí tenemos 8 amigos decididos. Y nosotros 3 somos 11. ¿Quién se atreverá a tocar? Ay de aquel que pone una mano sobre el fuego. Pedro, todo lo que va a acontecerme, escrito está arriba. Voluntades de mi padre. Tú no harás nada. Maestro,
¿Quién te dio el rostro? La mano del hombre no se ha puesto sobre mi rostro. Más pronto se pondrá. La sangre que mancha mi faz no ha brotado de mi cuerpo por el arma homicida. Esta sangre es un dolor doloroso y una espantosa agonía que acabo de sufrir mientras ustedes reposabais. ¿Por qué no nos has llamado, señor? Nuestra presencia hubiese disipado por estos dolores. Salgamos al encuentro de los que vienen por mí. Cuando me hallen poder de mis enemigos, te dirigirás a la puerta dorada. Ahí está mi madre, con las santas mujeres que la acompañan. Yo te he querido como un hermano, mi madre como un hijo. A ti te la recomiendo, porque son muchos los dolores que le quedan por sufrir. ¡Hazlo entrar! Aquí me tenéis, por vuestro semblante, que habéis dudado de mí. Porque yo cumplo lo que prometo. ¿Vienes a entregarnos a tu maestro? Pues claro, aquí habría de venir. ¿Dónde está? Muy cerca de esta casa. Apenas nos separan unos 200 pasos de vosotros. No, no sobresaltéis. Jesús está muy tranquilo, en la casa de Lee, celebrando la Pascua. Y tolaremos sabios sacerdotes, que ese Galileo celebre la Pascua en jueves. Va, ya habéis tolerado que cura a los enfermos el sábado. ¿Qué os... Jesús es un innovador, vuestras costumbres las mira con desprecio. Él sigue un camino nuevo, que a nosotros nos conviene, y tratéis de deshacernos de él. Lo creo justo, por eso vengo a reunirme con vosotros. Pero si sale de Jerusalén, se escapa de nuestras manos. Yo sé dónde duerme esta noche. Ahí le cogeremos desprevenido. Para entregarnos al maestro. Con 20 hombres me basta. ¡Malco! Tú eres fiel servidor. Irás con Judas a prender a Jesús. Y si Judas nos vende, apodérate de él. Pierde cuidado, que te detraeré. Ese amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿A quién buscáis? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. ¿A quién buscáis? ¡A Jesús de Nazaret! Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad en paz a ellos. Soy soldados de Tiberio, soldados de Roma, y vi delante de un hombre, cobardes, hay aquel que no cumpla con su deber. La pena de las baquetas caerá sobre sus espaldas. Mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no le tengo que beber. Levántate. Como ladrón habéis salido a prenderme, con espadas y con palos. Y cuando estaba entre vosotros en el templo enseñando, no me aprendéis. Mas es preciso que se cumplan las escrituras. Creo que el preso vale tanto, por lo menos como todos los hipócritas rezadores de la sinagoga, que especulan con el fanatismo del pueblo. Pilatos, el gobernador, no debería de emplear a sus soldados en estas intrigas sacerdotales. ¡Prisa! ¡Vamos, Nazareno! ¡Prisa, miserable! ¡Vamos, falso profeta! ¡Castígale, cinturón! ¡Vamos, más a prisa, Nazareno! ¡Vamos, castígale, centuriones! ¡Vamos, camina! ¿Qué esperas? Porto sale base, Porto tiene, Porto tiene. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Acaba de cometerse una infamia. Estoy dispuesto a la defensa. Tal creo, amigo mío, todo será en vano. Acercadme a ese embaucador.
Óyeme, falso profeta, y respóndeme sin turbarte. Habla como lo hacías en Galilea y en la sinagoga. Esto a los hipócritas. Cefas, este hombre está acusado, pero no condenado. Manda a tus servidores que le desaten, que le respeten, que le concedan el derecho de defenderse con libertad. De lo contrario, la ley de nuestros mayores se verá ya esta noche a los pies de estos miserables. Pido lo mismo que mi compañero Nicodemus. Jefás, no descalifique a estos hombres, pero piense que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de nuestro Dios, un elegido del santo de los santos. Nada bueno saldrá de Galilea, han dicho las escrituras, y Jesús es galileo. Sí, pero Jesús ha nacido en Belén, y la escritura dice, saldrá un profeta de la raza de David y de la ciudad de David. ¿Eres tú su defensor de este hombre? Soy fariseo, respeto la ley. Si Jesús es culpable, me dile con la misma medida que los demás hombres. La ley debe ser recta como la torre de David y firme como la roca del Sinaí. ¿Eres tú su defensor, Nicodemus? No acuso ni defiendo, solo quiero que la ley no se agrade. Hablad vosotros, ¿qué sabéis de este embaucador? Nosotros le hemos oído decir, yo destruí el templo chamano y en tres días edificaré uno no chamano. ¿No respondes cosa alguna de lo que estos atestiguáis contra ti? ¡Cállate! ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y venir con las nubes del cielo. Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos ya de los testigos? Ahora, ¿habéis escuchado la blasfemia? ¿Qué os parece? ¡Héroe de muerte! ¡Héroe de muerte! Huyamos de este sitio donde la ley impuña de puñal, donde jueces tienen el aspecto de sus verdugos. Jesús está perdido. Corro a consolar a su madre. ¡Soldados! ¡Os entrego a este rey! ¡Tratadle como se merece! ¡Haz un milagro, falso profeta! ¡Adivina cómo se llama el que te ha dado esta bofetada! ¡Sabio, magno, el pontífice! ¡No estará descontento de sus servidores! ¡Oh, Cristo! ¡Profetízanos! ¿Quién te ha pegado? ¿Por qué no respondes? ¿Acaso no has profetizado el reino del templo?